Bienvenidos al programa La Voz de Salvación, una plataforma dedicada a moldear valores familiares arraigados únicamente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Este programa es parte de los Ministerios de Medios de Comunicación de Sion Asamblea Iglesia de Dios, con oficinas internacionales en Cleveland, Tennessee. Oramos para que el programa de hoy sea una bendición para ti. El Evangelio de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana y el mensaje transformador que nos trae salvación. Desde los tiempos de los apóstoles, el Evangelio ha sido atacado y distorsionado por falsos maestros que intentan socavar su verdad. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos advierte claramente sobre este peligro cuando dice Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas, 1:6 al 8. Esta advertencia no es sólo para los Gálatas, sino para todos los creyentes a lo largo de la historia. El evangelio verdadero debe ser defendido y protegido contra toda clase de distorsión. En el mundo contemporáneo, una de las sectas más prominentes que ha desviado a muchas personas es la organización conocida como los Testigos de Jehová. Fundada en el siglo XIX por Charles Taze Russell, esta organización ha creado una serie de creencias que tergiversan la naturaleza de Dios, la divinidad de Jesucristo, la salvación y otros aspectos esenciales del cristianismo. A través de este estudio exploraremos algunas de las doctrinas más problemáticas de los testigos de Jehová, contrastándolas con la verdad de la Escritura, y proporcionaremos herramientas para que los cristianos puedan defender eficazmente el Evangelio de Jesucristo frente a estos errores. Uno de los errores doctrinales más serios que cometen los testigos de Jehová es la negación de la divinidad de Jesucristo. Para ellos, Jesús no es Dios en su plenitud, sino una criatura creada, a la que identifican con el Arcángel Miguel. Esta afirmación va en contra de los pilares del cristianismo y ataca la misma esencia de quién es Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, se declara de manera contundente: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo es fundamental porque establece que Jesucristo, el Verbo, es eterno y es Dios. No se trata de una criatura creada como afirman los testigos de Jehová, sino de una persona divina que existía desde el principio, junto con el Padre. Los testigos de Jehová han tratado de manipular este texto, cambiando la traducción para decir que el verbo era un Dios, lo cual es una alteración grave del texto original. Además, en Filipenses capítulo 2, Versículos 6 al 7, el apóstol Pablo añade, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí, Pablo nos muestra que Jesús, aunque es Dios por naturaleza, se humilló al tomar la forma humana. Esta autohumillación no niega su divinidad, sino que revela su carácter sacrificial y amoroso. Si negamos que Cristo es Dios, perdemos el valor de este sacrificio. Otro pasaje clave es Colosenses capítulo 2, versículo 9, que afirma, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo nos deja claro que toda la plenitud de la naturaleza divina reside en Jesús. Los testigos de Jehová intentan minimizar la importancia de estos versículos, pero la Escritura habla claramente sobre la plena divinidad de Jesucristo. Como cristianos debemos defender esta verdad esencial, porque en la negación de la divinidad de Cristo se encuentra una de las mayores amenazas a la verdadera fe cristiana. Otra enseñanza fundamental que los testigos de Jehová rechazan es la doctrina de la Trinidad. Ellos afirman que solo Jehová es Dios y que Jesús es un ser creado, mientras que el Espíritu Santo es una fuerza activa e impersonal. Esta distorsión de la naturaleza de Dios contradice la enseñanza bíblica que revela a Dios como un ser trino, manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la doctrina de la Trinidad, aunque compleja y difícil de entender completamente con la mente humana, está firmemente establecida en las Escrituras. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús instruye a sus discípulos: "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." Aquí Vemos a las tres personas de la Trinidad mencionadas juntas, y el uso de "en el nombre" en singular muestra que estas tres personas comparten la misma naturaleza divina. Además, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, Pablo escribe: "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros." Este versículo también evidencia la cooperación y la unidad perfecta entre las tres personas de la Trinidad. Aunque los testigos de Jehová niegan esta doctrina, es imposible leer estos versículos y no ver la naturaleza trina de Dios revelada. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, encontramos la declaración, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo... Es a menudo utilizado por los testigos de Jehová para negar la Trinidad afirmando que Dios es uno solo y por lo tanto no puede ser tres personas. Sin embargo, la unidad de Dios en la Trinidad no contradice su unicidad. Dios es uno en esencia, pero se manifiesta en tres personas distintas, una verdad que se revela plenamente en el Nuevo Testamento. La enseñanza de los testigos de Jehová sobre la salvación es otro punto crucial donde su doctrina se desvía del evangelio verdadero. Ellos creen que la salvación no se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo, sino que requiere obras, como predicar de casa en casa y ser parte de su organización. También enseñan que solo 144.000 personas irán al cielo mientras que los demás fieles vivirán para siempre en la tierra. Esto contradice directamente la enseñanza bíblica sobre la salvación. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, Pablo escribe, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito de Dios que recibimos por fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Si dependiéramos de nuestras propias acciones para ser salvos, nunca podríamos alcanzar la justicia que Dios demanda. En Juan capítulo 3, versículo 16, se nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa de vida eterna no está limitada a un grupo específico de personas, sino que está disponible para todo aquel que cree en Cristo. La idea de que solo un número selecto de personas puede estar en el cielo es contraria a esta promesa inclusiva del Evangelio. Es fundamental que los cristianos comprendan que la salvación no es una combinación de fe más obras, sino únicamente por la gracia de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 9, leemos, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La simplicidad de esta declaración nos recuerda que la fe en Cristo es el único medio de salvación. No hay necesidad de afiliarse a una organización humana para ser salvos, solo necesitamos creer en Jesús y en su obra redentora. La resurrección de Jesucristo es un aspecto central del Evangelio que también es distorsionado por los testigos de Jehová. Según ellos, Jesús no resucitó físicamente de entre los muertos, sino que fue resucitado como un ser espiritual invisible. Esta negación de la resurrección corporal de Cristo es una grave desviación del evangelio. En Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesús mismo dice a sus discípulos después de su resurrección: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Este versículo es una prueba clara de que Jesús resucitó físicamente con un cuerpo glorificado. Negar la resurrección corporal es negar el fundamento de nuestra fe, ya que como Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados. La resurrección física de Jesús es esencial para nuestra esperanza de vida eterna. Como cristianos, creemos que así como Jesús resucitó corporalmente, nosotros también seremos resucitados con cuerpos glorificados en el último día. Negar esta verdad es destruir la esperanza de la resurrección futura para los creyentes. La enseñanza de los testigos de Jehová sobre el reino de Dios también es errónea. Ellos creen que sólo un grupo selecto de 144.000 personas formará parte de este reino celestial, mientras que el resto de los fieles vivirá eternamente en un paraíso terrenal. Sin embargo, la Biblia enseña que el reino de Dios no es un reino terrenal o político limitado a un grupo especial de personas, sino un reino espiritual accesible a todos los que creen en Jesucristo. En Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, Jesús dice, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, Helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto nos muestra que el reino de Dios no es un evento futuro reservado solo para algunos, sino una realidad presente para todos los que creen en Cristo. El reino de Dios ya está aquí, en medio de nosotros, y continuará manifestándose en su plenitud en la segunda venida de Cristo. Además, en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 al 10, se nos dice que Jesús nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto significa que todos los creyentes, no solo unos pocos, tienen un papel en el reino de Dios. El reino de Dios es tanto una realidad presente como una promesa futura para todos aquellos que están en Cristo. A lo largo de este estudio, hemos examinado varias áreas en las que las enseñanzas de los testigos de Jehová se desvían del Evangelio verdadero. Desde la negación de la divinidad de Cristo hasta su falsa enseñanza sobre la salvación y la resurrección, es evidente que estas doctrinas no están en línea con las Escrituras. Como cristianos, es nuestra responsabilidad defender el Evangelio con fidelidad y claridad, no sólo para corregir a los que están en error, sino para guiar a aquellos que han sido engañados hacia la verdad de Jesucristo. Este mensaje es solo una parte de nuestra serie sobre cómo defender el Evangelio contra las falsas doctrinas. A lo largo de esta serie, en nuestro podcast La voz de salvación, seguiremos explorando diferentes movimientos y creencias que distorsionan la verdad del Evangelio y cómo los cristianos pueden responder con la palabra de Dios. Gracias por escuchar nuestro programa de hoy, La voz de salvación. Mi oración es que este mensaje les haya sido de bendición y que les equipe para defender la verdad del Evangelio con amor y mansedumbre. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre en su verdad. Hasta la próxima.